apoyando a la lucha contra la rabia, ¿no? Me parece muy bien por parte de la de Legoral y de Chacé. Cansado, imagino, todo el recorrido largo. Sí, estamos acostumbrados a este tipo de recorrido. ¿Sí? ¿Siempre realizas este deporte? Sí, sí, siempre. ¿Hace tiempo? Sí, hace tiempo ya. ¿Cómo te miras un poco del evento de estar realizando el día de hoy, ¿no? En torno a la rabia. Fue muy, muy bonito, me gustó mucho porque bastante apoyo de los jóvenes también que participaron. ¿No? Sí, fue, me gustó mucho. Sí, claro, invito también a los jóvenes de hoy, tanto mujeres como hombres, a participar en el ciclismo, que es un bonito deporte. ¿Tu nombre cuál es? Jimmy Quintana Cruz. ¿De dónde eres tú? De acá de Guaraba. Estamos, creo yo, este sería el segundo año. Y quiero sobre todo resaltar que esta actividad que el día de hoy hemos realizado tiene un reconocimiento a nivel internacional. Hay que resaltar que esta actividad se inició el año pasado en coordinación con nuestro coordinador Iván Vargas desde la IRESA, con la doctora también Mercedes Valenzuela y un pequeño grupo de, no miento, 10 ciclistas probablemente, pero con una intención y un objetivo bien claro. Claro, llamar la atención a la comunidad, captar el interés de la comunidad por un hecho muy importante, que es obviamente prevenir la rabia. Jóvenes,